la historiografía tradicional defendió que la mayor parte de los integrantes del partido el estado y las fuerzas armadas procedían del pueblo, clases medias e incluso el proletariado, dejando en residual el apoyo de los grupos sociales más altos, cuyo conservadurismo chocaba con la idea revolucionaria de una nueva alemania. sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que la alianza entre la antigua aristocracia y el tercer reich fue mucho más profunda de lo que se pensaba. Enlazando con el partido desde sus orígenes e insertándose en todos los escalones del Estado, incluyendo la Wehrmacht. Esta es su historia. Es muy conocido que tras la abdicación de Guillermo II y la Revolución Alemana en 1918, se abolió toda la nobleza como clase legalmente definida, y tras la promulgación de la Constitución de Weimar el 11 de septiembre de 1919, todos los alemanes fueron declarados iguales ante la ley. Naturalmente, esto afectó a los 22 jefes de los antiguos estados federales, incluyendo cuatro casas reales: Prusia, Baviera, Sajonia y Wittenberg, seis grandes duques, cinco duques y siete príncipes, quienes, junto con todos sus herederos, sucesores y familias, perdieron sus títulos y dominios. Aunque el programa del Partido Nazi de 1920 hacía hincapié en las clases medias y bajas, destacando la raza como definitoria de lo alemán, lo cierto es que muy pronto sus dirigentes, incluyendo Hitler, apostaron por la restauración de sus monarquías abolidas como forma de atraer su influencia y dinero. En efecto, de 312 familias de la antigua aristocracia, 3.592 príncipes se unieron a los nazis antes de que Hitler llegara al poder en 1933, lo que representaba el 26,9% del conjunto aristocrático alemán. Sabemos además que este ingreso, que aumentó después de 1933, propició la inclusión de estos nobles en todos los niveles, incluyendo el aparato del Estado, el partido, el ejército, la SS e incluso la policía política, tanto la Gestapo como la CCD. En la Wehrmacht, su inserción es probablemente más conocida y se produjo incluso durante los años 20, cuando buena parte de la aristocracia militar prusiana se insertó en la Reichswehr y permaneció, ...en general, leal al régimen después de 1933. Son muchos los casos de aristócratas famosos en la Wehrmacht... ...como von Meinstein, von Krusten, von Blomberg, von Brauschig... ...von Bock, von Kluge, von Reichenau, von Wiesleben... ...von Lip, von Klusche y muchos otros más. De hecho, de los 26 mariscales de campo que creó Hitler... solo 5 no pertenecían a familias nobiliarias... ...con algún caso llamativo y poco conocido como el de Erwin Rommel, que por línea materna pertenecía a la rama nobiliaria de von Lutz, lo que le otorgaba el derecho de ser inscrito como noble según las normas del reino de württemberg Igualmente, la aristocracia católica del sur, por ejemplo, demostró ser mucho más inmune al atractivo de los nazis que la nobleza protestante prusiana. De manera similar, la nobleza menor, aquellos en los perdaños sociales y económicos más bajos de la aristocracia, se mostró mucho más entusiasta en su adopción del nacionalsocialismo que la vieja nobleza superior, terrateniente y todavía inmensamente rica. En cualquier caso, un elemento común que atrajo a la aristocracia al nazismo fue su odio hacia la República de Weimar y su democracia, al liberalismo, la izquierda, la clase media alta y los intelectuales, así como el antisemitismo, común tanto en católicos como en protestantes. Algunos ejemplos son realmente interesantes como el del príncipe heredero Guillermo de Prusia, hijo del Kaiser Guillermo II. En 1931 se unió a los Cacos de Acero y al año siguiente al Partido Nazi, que creía sería capaz de restaurarle en el trono. Lejos de pensar que se trataba de un ingreso en el Partido Honorífico, participó en discursos por toda Alemania antes de 1933 apoyando la subida de Hitler al poder. Se retiró de la vida pública después de la Noche de los Cuchillos Largos en 1934 aunque nunca renunció a que lo apoyaran en su regreso al trono. El príncipe Augusto Guillermo de Prusia, cuarto hijo del Kaiser Guillermo II, fue más allá, ya que tras su ingreso en el partido, se convirtió en miembro del Reichstag alemán en 1933, alto oficial de la CSA y comisionado especial de la CSS, directamente bajo las órdenes de Himmler. Por otra parte, Alejandro Fernando de Prusia, hijo de Augusto Guillermo de Prusia, llegó a ser teniente de la Wehrmacht y fue el único de los Hohenzoller que tenía una buena relación personal con Hitler, hasta tal punto que llegó a pensar en él como el verdadero heredero al trono prusiano. El hijo menor del príncipe heredero Guillermo de Prusia, llamado Guillermo Federico Francisco José Christian Olaf de Prusia, ingresó en la Wehrmacht y luchó en la campaña de Francia en 1940. Con tan mala fortuna, que murió de las heridas recibidas en combate el 26 de mayo. Como resultado, Hitler emitió un decreto especial para prohibir a los miembros herederos de las Casas Reales que participaran en la guerra, siendo retirados inmediatamente todos del servicio activo. Uno de los miembros afectados por este decreto fue el príncipe Herbertus de Prusia, hermano del fallecido y que había participado en la invasión de Polonia. Aunque retirado, se mantuvo leal al régimen. El príncipe Francisco José de Hohenzoller Emden, de la rama católica de los Hohenzoller, se salvó del decreto al no ser heredero a la corona. En 1933 se ingresó en la SS y tres años después en el partido. Ferviente nazi, sirvió en la base naval de Cushaven hasta 1944. Por otra parte, el reino de Gutenberg dio destacados miembros, como Ernesto II y Godofredo. Padre e hijo, respectivamente, y ambos miembros del partido entre 1936 y 1937. Godofredo, de hecho, sirvió en la Wehrmacht y fue herido de gravedad en el frente ruso. Como curiosidad, era cuñado de la actual reina de Inglaterra, Isabel II. Sorprendentemente, 16 miembros de la casa Hohenlohe ingresaron en el partido, incluyendo al príncipe Constantino de Hohenlohe. Que fue ayudante del Comandante Supremo en Bélgica desde 1940 y después de junio de 1944 asignado como jefe de la Administración Militar de Estonia. Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, nieto de la reina Victoria de Inglaterra y criado en la casa del Kaiser Guillermo II, ingresó en el partido en 1933, alcanzando el grado de Obergruppenführer de la CSA en 1936. Y presidente de la Cruz Roja Alemana hasta 1945. Fue el quien organizó el polémico viaje de Eduardo VIII, rey de Inglaterra y filonazi, a Alemania en 1937. El príncipe Felipe de Hesse-Kassel, y heredero de la histórica Casa de Hesse, ingresó en el partido en 1930 y la CSA en 1932. Miembro del Reichstag y de la Cámara Prusiana, era uno de los más cercanos amigos de Hermann Goering. Un hermano del anterior, Christoph de Hesse, ingresó en el partido en 1933. Fue jefe del Servicio Secreto de Inteligencia Militar de Hermann Göring, ayudante de Himmler, miembro de la CSS y mayor de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942 ingresó, de hecho, en el escuadrón de Casa 53, muriendo en accidente aéreo al año siguiente. Este personaje fue especialmente ocultado después de la guerra ya que se casó con la hermana del príncipe Felipe, Sofía de Grecia y Dinamarca, y muy conocida por sus simpatías nazis. Como todo el mundo sabe, su hermano Felipe pasó a llamarse duque de Edimburgo al casarse con la actual reina de Inglaterra. Por su parte, el príncipe Guillermo de Hesse se unió al partido nazi a las SS en 1932. Durante la guerra fue transferido al ejército alemán con su rango de las SS convertido al rango militar de Hauptmann o capitán. En abril de 1942 murió en acción en el Frente Oriental. Luis de Hesse-Darmstadt, hijo menor de Ernesto Luis, gran duque de Hesse, ingresó en el partido el 1 de mayo de 1937 y luchó en la Segunda Guerra Mundial. En 1964 fue padrino del príncipe Eduardo, conde de Wessex el hijo más joven de la actual Reina de Inglaterra y que ocupa el decimocuarto lugar en la línea sucesoria. Federico Francisco de mecklenburg schwerin ingresó en el partido en 1931 y en la SS tres años después. Fue ayudante personal de Werner West, quien a su vez era la mano derecha de Himmler. Ingresó en la Waffen SS en 1943 y el año siguiente, como coronel, luchó como parte del tercer cuerpo panzer de las SS. Ernest, príncipe heredero de Lippe, ingresó en el partido en 1928, convirtiéndose en segundo ayudante de Walter darré ministro de Agricultura nazi, y escalando hasta Reichsleiter del partido, fue miembro de la SS también y testificó tras la guerra en el juicio mayor de Nuremberg. Por su parte, el príncipe Federico Christian de Schaumburg-Lippe, como ferviente partidario del partido, Trabajó enérgicamente para obtener el apoyo de la nobleza y la realeza, y finalmente se convirtió en consejero privado superior y ayudante del ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Hubo incluso hasta un general, como Josías, príncipe heredero de Waldeck y Pirmut, que ingresó en el partido en 1929 y en 1930 en las SS. Inmediatamente fue nombrado ayudante de Sepp Dietrich antes de convertirse en ayudante y jefe de personal de Himmler en septiembre de 1930. Miembro del Reichstag y teniente general de la SS, desde 1938 fue inspector del campo de concentración de Buchenwald. En 1941 fue nombrado personalmente por Hitler alto comisionado de policía en la Francia ocupada por los alemanes. Uno de los primeros actos en su nuevo cargo fue ordenar que se colocaran rehenes franceses en trenes de tropas alemanes para desalentar los intentos de sabotaje. Fue uno de los pocos aristócratas sentenciados tras la guerra por crímenes, en concreto a veinte años. Por supuesto, no todos los nobles fueron nazis, como el famoso Klaus von Stauffenberg, cuya nobleza provenía por ambas ramas, y que tras ser partidario de la Alemania de Hitler, fue uno de los líderes más destacados del complot del 20 de julio de 1944. Finalmente, aunque se podrían tratar muchos más casos, no hay duda de la importancia de la nobleza dentro del Tercer Reich, tanto a nivel propagandístico como práctico en diferentes esferas, incluyendo las Fuerzas Armadas, historias que han sido acalladas porque los descendientes de estos nobles siguen ostentando ciertos privilegios en la Alemania actual.